Hola a todos. Eh, hace varios días eh, nos preguntaron qué tan importante es eh, reconocer a Cristo como Hijo de Dios eh, y qué sucede, qué sucede si no lo reconocemos como tal, ¿no? como Hijo eh, de Dios, ¿no? literal, engendrado eh, del Padre, ¿no? en los días de la eternidad, como dice en Miqueas 5.2. ¿no? Si no, sino que lo reconocemos ¿no? como... Como un rol, ¿no? como una posición que se le otorgó para desempeñar eh, una función concreta o varias funciones ¿no? concretas. Suscríbete este a canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Ya sabéis eh, que los adventistas que creen en, en la doctrina de la Trinidad. Eh, la mayoría de, de ellos cree que Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eh, son roles, son funciones eh, que cada uno de ellos, en un concilio, ¿no? en la eternidad pasada, eh, asumieron o eh, incluso eligieron para poder eh, desempeñar lo que es el plan de la redención, ¿no? una vez el hombre, eso sí, cayera en, en pecado. Es decir, en su omnisapiencia, este Dios Trino, ¿no? dicen ellos, formado por eh, tres personas distintas, eh, decidió en un concilio que uno de, los tres, uno de los tres iba a tomar el papel o el rol ¿no? de hijo para salvar a la humanidad. Esto no, no lo decimos nosotros eh, ni lo creemos, sino que solo estamos explicando lo que la inmensa mayoría eh, del Adventismo actual cree. Ahora bien, asumir este punto no. Cuán peligroso es, ¿no? O dicho de, de otra manera, ¿no? Dicho eh, en base a la pregunta que nos han hecho, ¿no? ¿Qué tan importante reconocer a Cristo como Hijo de Dios eh, de manera eh, literal? En Juan 3,16 eh, nos encontramos o nos muestra ¿no? la importancia y la medida correcta ¿no? en relación a este tema. Cuando Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, en ese de tal manera está el, el todo. Cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, está marcando un, una medida, ¿no? un nivel, un grado de amor de Dios el Padre hacia nosotros. ¿no? Y es clave, es eh, la clave, ¿no? de hecho, entender que esa medida está en entender que Cristo... Es realmente su hijo. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, primero de todo está diciendo que está dando a su hijo engendrado, ya que unigénito, la palabra unigénico, significa eso mismo, único engendrado o único nacido del Padre. Entonces lo que estamos haciendo es degradar ese de tal manera. Estamos de hecho degradando el amor de Dios hacia nosotros, lo estamos rebajando y bajando a un nivel, a una medida que no es correcta, y estamos rebajando por eso el amor de Dios, eh, de Dios nuestro Padre hacia nosotros. Dios lo que hizo es dar a su Hijo literal, por eso Juan dice de tal manera, esa es la medida de amor de Dios hacia nosotros. Es tan así que cuando reconocemos a Cristo como Hijo literal de Dios, podemos entender y ver cuánto nos ama Dios. De hecho, eh, Juan mismo dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. No podemos entender ni podemos pretender entender el amor de Dios eh, de una manera correcta y amplia hacia nosotros eh, si no entendemos que Cristo es hijo literal de él. De hecho, tendremos un concepto errado de él, eh, de su persona, de su amor, y no comprenderemos jamás la medida de amor de Dios con nosotros al dar a, a su hijo, ¿no? a su hijo literal. Y ahora algo que vamos a decir, ya lo habíamos comentado en, al, en algún vídeo, pero si nos fijamos, Enoch dice que caminó con Dios una vez hubo engendrado a su hijo Matusalén. Si vamos eh, a la genealogía de, de Adán I, nos dice que Enoch vivió. 65 años, pero luego nos dice que engendró a Matusalén y no es hasta después que engendró a Matosalén que Enoc caminó con Dios. Es eh, cuando Enoc tuvo un hijo que entendió más del amor de Dios. Fijaros en una cita que vamos a leer ahora de Ellen White en Patriarcas y Profetas, eh, página 63, párrafo 4, para ver realmente lo que dice ella en relación a este aspecto que, que acabamos de tocar. Eh, la cita dice así. Las Escrituras dicen que no tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después, y ojo, ojo a lo que dice aquí, ¿eh? pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios, comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, Aprendió, y ojo a esto, la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Estoy seguro, segurísimo y más que convencido, eh, y la palabra inspirada también nos lo dice, ¿no? Que Enoch no creía en Cristo como, como un rol o como una posición eh, tomada para desempeñar un, una, un papel, ¿no? un, una función, sino que Enoch sabía perfectamente y tenía la convicción de que Dios tiene un Hijo y que lo iba a entregar por todos nosotros, mostrando realmente de este modo el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no únicamente Enoch, sino que todos los personajes que fueron avanzando en esa cronología, todos aquellos que creyeron en la dádiva de Dios, en ningún lugar eh, aceptaron y creyeron que Cristo iba a ser un rol, que iba a ser eh, ese segundo Dios eh, al lado del Padre que se iba a entregar y que iba a tomar el papel de hijo, sino que realmente iba a ser eh, su propio hijo el que iba a ser entregado y que el Padre lo iba a entregar y a dar por amor a cada uno de nosotros. Así que deseamos que este vídeo haya sido de bendición, que podáis compartirlo especialmente con las personas que no conocen este tema, que siguen siendo trinitarios, pero sin embargo eh, Dios quiere y desea hacerles este llamado, ¿no? de que Él tiene un hijo y que este hijo murió también por ellos, así como también por cada uno de nosotros. Deseamos que haya sido bendición, le dais like, compartidlo y comentad cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, lo dejáis aquí en los comentarios. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.